Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. Ah, mira, nada como un rincón apartado de la naturaleza salvaje escocesa, ¿verdad? Ahí tienes a una pareja, bien acurrucaditos junto a un fuego. Ella está súper agradecida por ese momento, así que le regala a su chico un cuchillo de plata bien chido. Pero, ¡ay! En pleno feeling, escuchan un ruido raro. La cremallera de la tienda se empieza a abrir y... ¡zas! Un rugido les corta el rollo. La chica es arrastrada por las patas fuera de la tienda. El tipo coge el cuchillo, pero está petrificado, hermano. No puede hacer nada. Y para cerrar, escuchan un aullido que pone los pelos de punta. Ahora, saltemos a otra parte del bosque. Cooper, un soldado, está corriendo como loco entre los árboles. ¿Quiénes lo siguen? Sus propios compañeros. Resulta que todo es una prueba para entrar en una unidad élite. El jefe, el capitán Ryan, se aparece y le dice que mate a un perro como última tarea. Pero Cooper se rebela, le planta cara y no lo hace. Ryan se cabrea, lo reprueba y se encarga él mismo del perro. Cooper intenta partirle la cara, pero acaba sometido y de vuelta en su escuadra. Un rato más tarde, Cooper y los suyos están en un helicóptero rumbo a las tierras altas de Escocia. Y ahí va Joe Kirkley, quejándose por perderse un partidazo de Inglaterra. El sargento Wells, siempre el líder, les recuerda que están en una misión de entrenamiento contra las fuerzas especiales. Cooper les va contando su plan táctico, y Wells le dice que está contento de que no se haya ido con los élite, porque el equipo no sería lo mismo sin él. Y así, sin miedo al peligro, se adentran en el enigmático bosque. El capitán Ryan está en su escondite echándole un ojo a Cooper y a los demás, quienes están pasando un rato en una fogata. Se ponen a hablar de lo que les da miedo, y de repente, ¡pum!, una vaca cae del cielo. ¿Qué onda con eso, verdad? Terry, alucinando, le mete un par de tiros de fogueo a la pobre vaca, y Spoon se parte de risa. Cooper examina a la vaca y ve que tiene marcas de dientes. El sargento Wells, todo un líder, les dice que aseguren la zona y se preparen para lo que venga. Mientras, alguien embosca a Ryan en la oscuridad. Al amanecer, los soldados se ponen en marcha para investigar qué demonios pasó la noche anterior. Siguen una bengala hasta llegar a un campamento de las fuerzas especiales que está vacío y lleno de sangre. Un desastre total. Agarran las armas que quedan y Campbell intenta pedir ayuda por radio, pero nada. Aparece Ryan, todo jodido, con su arma en la mano, pidiendo ayuda. Cooper y Wells lo auxilian y el tío suelta algo críptico. Se suponía que solo debía haber uno. Campbell les dice que la radio está rota. Entonces, Wells manda a Terry a buscar el dispositivo de respaldo de las fuerzas especiales. Lo encuentra, pero está hecho pedazos. Y Cooper le hace ver a Wells que hay algo raro. Ryan llevaba ropa de civil y además tenía dardos tranquilizantes y redes. Wells, bien serio, dice que tienen que llevar a Ryan a un lugar cerrado antes de que la hipotermia lo mate. Pero justo en ese instante, se escucha un aullido de terror que hace que todos salgan pitando hacia el bosque. Campbell se queda cubriendo la retaguardia, con una mirada nerviosa. Un ruido en los arbustos lo pone en alerta y levanta su arma para disparar. El arma se atasca en el peor momento, y Campbell entra en pánico total. Corre como alma que lleva el diablo, pero, en su prisa, no mira dónde pisa, y acaba empalado en una rama de árbol. Alguien o algo termina el trabajo. Wells, andando por el bosque, encuentra sangre, y al seguirla, se encuentra con un monstruo que lo ataca por detrás. Puede defenderse, pero no antes de encontrar el cuerpo de Campbell. En ese momento, justo cuando Wells siente las garras del monstruo rasgándole, aparece Cooper, disparando al bicho. Eso hace que el monstruo dude un segundo, tiempo suficiente para que Cooper ayude a Wells a ponerse de pie. Heridos pero no derrotados, corren por el bosque a la luz de la luna, disparando a diestro y siniestro a las criaturas que los persiguen. De repente, ven luces de un coche perforando la oscuridad. Spoon casi se hace puré intentando pararlo, pero la conductora, Megan, se detiene y les dice que suban. Pero ahí no acaba la cosa. El coche se atasca en el barro. Mientras unas garras empiezan a raspar el techo del coche, Kirkley las corta, y por los pelos, logran salir de esa. Megan conduce a todos a una granja cercana que asegura que es de un amigo suyo. El lugar está espantosamente vacío. Cooper y Spoon exploran las habitaciones, y Cooper se alarma por un ruido. Abre bruscamente una puerta para descubrir que solo es un perro. Mientras tanto, los demás pillan cualquier alimento que pueden encontrar, y Spoon se pone a atender las heridas de Wells. Cooper consigue que Megan acepte llevarlos al pueblo más cercano. Con la idea de marcharse, Cooper y Spoon salen para preparar el coche. Pero en el momento en que Cooper enciende una bengala, se dan cuenta de que el motor del coche ha sido aniquilado. Para colmo, el brillo de la bengala atrae a las bestias a las que han estado tratando de evitar. Cooper lanza la bengala, y ambos corren de regreso a la casa. Pero la bengala enciende el combustible del coche, y lo hace estallar.
Las criaturas, ahora enloquecidas, arremeten contra las puertas de la granja, que apenas resisten. Los soldados se esfuerzan al máximo para mantener cerradas las barreras. En medio de todo esto, el perro, Sam, se las arregla para escabullirse y comer parte de las entrañas de Wells. Cooper dispara algunas rondas como advertencia a los monstruos que se aproximan y luego cierra la puerta de golpe. Ryan, exasperado, se dirige al perro, grita para que alguien lo silencie y levanta su arma con la intención de hacer justamente eso. Imagínense que el estómago de Terry no aguanta más y vomita todo encima de Ryan. Ni corto ni perezoso, Ryan se dirige al baño, echando pestes. Cooper no pierde el tiempo y le ordena a todos que refuercen la casa. Terry, hierve agua en ollas, rápido, le grita. Ahora sí que Megan suelta la sopa, les dice que están enfrentando nada más y nada menos que a hombres lobo. Ella y Cooper llevan a Wells arriba, buscando cualquier cosa con qué armarse. Wells está sufriendo, aguanta el dolor apretando los dientes. «¡Eres mi héroe, Cooper!», le suelta, y luego lanza un grito que te helaría la sangre, pidiéndole que por favor lo deje inconsciente para no sentir más ese sufrimiento. Cooper, sin pensarlo dos veces, le da el gusto. Pero oigan, Megan tiene más que contarnos. Resulta que es zoóloga, y vino a este perdido rincón del mundo con el propósito de estudiar a estas bestias. Todos bajan y se reúnen para hacer frente a lo que viene. Megan larga todo lo que sabe. Estos hombres lobo van en manadas y ya se han tragado a como 15 personas en estos bosques. Pero eso sí, confiesa que nadie ha probado si las balas de plata funcionan. La cosa se pone tensa. Todos le echan el ojo a Ryan, queriendo saber qué diablos hace aquí en realidad. Cooper se pone a investigar una foto familiar y nota algo raro. Ryan se ve como recién salido de un spa en comparación con antes. Se acerca a revisarle una herida anterior que Ryan tenía, pero este saca un arma de la nada. Y justo en ese momento, ¡pum!, Megan le suelta un sartenazo en la cabeza. Lo amarran ahí nomás y se dan cuenta de que su herida sanó como por arte de magia. En eso, las luces empiezan a parpadear y se apagan. Cooper grita que se les está acabando la munición y le dice a Megan que ponga el ojo tanto en el perro Sam como en Ryan, que está más atado que chorizo. Ahora sí que la tensión está al máximo cuando Spoon se da cuenta de que la manija de la puerta empieza a moverse. Y ¡zas! Se arma un tremendo escándalo, las puertas se sacuden como si las hubiera agarrado un terremoto, y una mano con garras de hombre lobo se asoma, intentando romper la ventana. Aquí Terry y Cooper la tienen clara, enfrentan a otro hombre lobo. Spoon, el muy bravo, se hace el jefe de seguridad, refuerza la puerta y apunta con su arma por la ventana para asustar a la bestia. Aunque la criatura trata de abrirse paso, Spoon no deja que esa puerta se abra ni por casualidad. Y mientras tanto, Cooper agarra una olla llena de agua hirviendo y ¡splash!, se la lanza en la cara a la bestia. Pero oigan, no termina ahí, Crookly dispara su escopeta, pero un hombre lobo se la quita como quien roba un caramelo. A puro reflejo, Crookly lanza una granada por la ventana. Pero eso sí, su respiro dura lo que un suspiro. Otro hombre lobo lo sorprende por la espalda, y ahí entra Cooper con una espada y le corta la mano al bicho. Ahora, Cooper escucha un ruido en el piso de arriba, y encuentra a otro hombre lobo amenazando a Wells. Se le va el tiro cuando el hombre lobo se le abalanza y suelta el arma, pero en un último recurso, lanza unos libros a Wells para sacarlo de su trance. Y reviviendo como ave fénix, recuperan sus armas y hacen que el monstruo salga volando por la ventana. Ah, pero aquí hay un silencio, una pausa en toda esta locura. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante, gracias. Y justo en ese instante, Terry, que bajó la guardia un segundo, es arrastrado por la ventana y desaparece como si se lo hubiera tragado la tierra. En la cocina, Megan les cuenta a todos que Terry ya no está. Aunque piensan en rescatarlo, Ryan les echa un balde de agua fría diciendo que ya pueden despedirse de Terry. ¡Ay Dios, estamos hablando de 6 horas para que salga el sol! Megan lo suelta como quien no quiere la cosa. Cooper, tratando de poner buena cara, le pasa a la chava un pie de conejo para que le dé suerte. Pero Ryan, el muy aguafiestas, dice que con suerte sola no van a salir de esta. Ahí Megan y Ryan empiezan a tirarse indirectas. Y es claro que estos dos tienen cuentas pendientes. En su primer paseo por esta pesadilla, Megan estaba con el equipo de Ryan. Cooper no se queda atrás y le pasa una pistola a Megan para que se sienta más segura. La morra se queda espiando por la ventana y ve a los hombres lobo acechando como si fueran los paparazzis. Así que los compas se ponen las pilas y planean la jugada. Hay un carro en el granero, pero necesita un puente para arrancar. Crookly se ofrece de voluntario para hacer el trabajito, y Spoon va a ser de carnada. Amarran unas cuerdas a una cama para asegurarse, y Crookly le pregunta a Megan sobre el marcador de algún partido que a nadie le importa. Pero la chava no sabe ni papa. Spoon se lanza al ruedo, saca una bengala, y empieza a hacerle señas a los hombres lobo como si fuera un controlador aéreo. Crookly aprovecha el relajo y se tira por otra ventana para correr hacia el granero.
Spoon casi se convierte en croqueta de hombre lobo, pero logra volver a la casa a tiempo. Y cuando creen que ya la hicieron, que están en el claro, un hombre lobo agarra la cuerda que está amarrada a la cama. El bicho tira con todo y la cama se va contra la pared, atrapando a Cooper en el impacto. Megan, pensando más rápido que un rayo, saca su cámara y empieza a disparar fotos, como si estuviera en una pasarela. El flash delata al hombre lobo por un momento, y les da el chance de cortar la cuerda y sacar a Cooper de ahí. Así que Crookley se sube al carro que está parqueado en el granero, y ¡bam!, frente a frente con un hombre lobo que está zampándose a Terry, la cabeza de Terry volando y todo. Pero Crookley no se queda de brazos cruzados, ¿eh? Arranca el carro y sale zumbando del granero. Todos corren para unirse a él, pero ahí está la sorpresa. Por el retrovisor, Crookley se da cuenta de que otro hombre lobo se ha colado en la parte de atrás. Lucha todo lo que puede, pero al final, no hay suerte para nuestro amigo. Cuando la pandilla llega y abre las puertas, se encuentran con el cuerpo ya sin vida de Crookley y el hombre lobo allí mismo, todavía en el carro. Megan no pierde tiempo, saca su pistola y ¡pum!, le dispara al monstruo y cierran la puerta rapidito. Se toman un momento, porque claro, acaban de perder a Crookley. Ahora es cuando Cooper se pone serio. El carro ya no es una opción. Todos se voltean hacia Ryan. Necesitan algunas respuestas ya. Ryan suelta la bomba. Su misión original era capturar a un hombre lobo, pero una manada completa. Eso ya es otra historia. Y sí, Cooper y su equipo no eran más que la carnada del plan. Wells, que no puede contenerse, se va a por Ryan, que justo empieza su transformación de pesadilla en hombre lobo. Intentan pararlo a tiros y con todo lo que tienen, pero Ryan logra romper la ventana y se pierde en la noche. Se apresuran a barricar esa ventana rota, porque oigan, la situación está que arde. Resulta que la casa donde se habían escondido es en realidad el nido de la manada de hombres lobo. Megan intenta darles un lado más humano. Dice que en el fondo son buena gente. Cooper, un poco sarcástico, comenta qué pena que tengan que acabar con ellos. Megan suelta la info de que estas manadas suelen quedarse juntas en lugares seguros y sugiere que el granero podría ser su escondite. Así que Cooper y Spoon se arman con un bidón de gasolina, porque la cosa se está poniendo realmente seria. Spoon está preocupado por Wells, pero Cooper le calma. Le dice, no te preocupes, él está con nosotros. Cooper va a ver a Wells, y el hombre le muestra algo que te pone los pelos de punta. Sus heridas se están curando a una velocidad que no es ni medio normal. Wells ya lo sabe. Él también va a convertirse en una de esas cosas, y le dice a Cooper que se pire mientras él se queda para retrasar a la manada de hombres lobo. La transformación de Wells está a la vuelta de la esquina. Eso es seguro. A pesar de que Cooper no quiere irse, todos meten botes de gasolina en el Land Rover. Cooper, como todo un experto, maniobra el carro dentro del granero, dejando un camino de gasolina. Spoon intenta prenderle fuego con una cerilla, pero las cosas no le salen bien. Al final, el héroe del día es Wells, que lanza un cóctel Molotov y ¡zas!, el granero se prende en llamas. Cooper corre de vuelta a la casa, y detrás de él, el granero explota en una bola de fuego. Pero aquí llega el giro que nadie se esperaba. Megan, con esos ojos que ya destilan arrepentimiento, dice, pensé que podrían ayudarme. Cooper siente como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago al entender la verdad horrible. No había hombres lobo en el granero porque Megan es una de ellos. Nunca quise que esto pasara, suelta Megan, y ahí es cuando revela que ella fue quien desbloqueó la puerta trasera. Pero antes de que pueda explicar más, otros hombres lobo aparecen detrás de ella, y, como en una película de terror, su cuerpo empieza la transformación. Wells no lo duda y le dispara. Cooper y Wells corren escaleras arriba, pero Spoon, pobre, se queda atrás y desaparece en otra habitación. Cooper, al borde de la desesperación, saca el seguro de una granada. Spoon está haciendo lo suyo, intenta cerrar su puerta a cal y canto y dispara hasta que ya no le quedan balas. Cooper y Wells encuentran un rincón en el baño, cada uno en un compartimento separado. Spoon ya no está solo, un hombre lobo se le mete en su escondite. Spoon le da con todo, logra herir a la bestia pero termina volando por los aires. No muy lejos de ahí, Cooper está como loco arrancando un lavabo de la pared, y Wells agarra una lata de aerosol. Justo en ese momento, una garra monstruosa atraviesa la puerta. No pinta bien para Spoon. Ha luchado como un león, pero la bestia se recupera y lo somete. En su propio rincón, Wells hace una jugada de maestro. Crea un lanzallamas improvisado y ahuyenta a otro hombre lobo. Cooper, por su parte, está abriendo la pared a cuchillazos como si no hubiera un mañana. Logran romper la pared y se meten en una habitación, sellando la entrada. Pero ahí no termina.
Se esconden en un armario y se encuentran con una colección de huesos que te helaría la sangre. Wells, sin pensárselo dos veces, dispara al suelo y ambos caen a la cocina de abajo, aterrizando al lado de Sam. Wells se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Se va a convertir en un hombre lobo, así que decide jugársela por Cooper. Le dice a su compa que se pire de ahí ya. Mientras se prepara para volar todo por los aires, echa un último vistazo a la foto de su chaval. Justo cuando las bestias entran, ¡boom!, lo hace saltar todo. Y aquí viene el as en la manga. Cooper encuentra un cuchillo de plata, el mismo que habían visto antes con esa pareja. Se lo clava al hombre lobo y, por si acaso, toma una pistola para rematar la faena. Finalmente, como salidos de una pesadilla, Cooper y Sam emergen entre el humo y los escombros del edificio. Cuando pisan lo que queda del mundo que una vez conocieron, la pantalla se va a negro. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!